Alcanzaron remesas casi $500 millones en 2016. Realizan encuentros sobre desafíos de la libertad de expresión en el Estado de México. Denuncia a Bolivia ante la OEA detención de funcionarios en Chile. Acompáñeme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso a las autoridades de los tres órdenes de gobierno revisar la política pública de protección a periodistas ante la insuficiencia de resultados en las investigaciones de homicidios y agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el contexto de violencia e inseguridad que se presenta en algunas regiones del país. Este organismo nacional reconoció las convocatorias que desde el ámbito de los propios periodistas, comunicadores, sociedad civil y academia se han formulado para participar en espacios de reflexión y análisis, donde de manera plural, objetiva e informada se elaboren propuestas para propiciar un entorno más seguro y adecuado para el ejercicio periodístico que incida en la vigencia de los derechos humanos vinculados al mismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la represión de protestas y manifestaciones en Buenaventura, Colombia, por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, y la CIDH urgió al Estado colombiano a investigar si hubo un exceso de la fuerza y a adoptar medidas urgentes y razonables para garantizar plenamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. De acuerdo a información de público conocimiento, el 16 de mayo se inició una huelga general en Buenaventura que se extendió por 22 días y durante la cual se realizaron marchas y protestas. Las movilizaciones fueron el reclamo de acceso a fuentes laborales, vivienda, agua potable, educación y salud, entre otros derechos económicos, sociales y culturales. Los migrantes que viven en países desarrollados enviaron remesas por casi $500 millones en 2016, ayudando a sus familias a salir de la pobreza al proveerles estabilidad financiera, acceso a la educación, una vivienda y cobertura de salud, dice un nuevo informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El documento publicado este miércoles resaltó, además, que esos envíos aumentaron un 51% en los últimos 10 años. Señala que actualmente más de 200 millones de trabajadores migrantes nativos de países en desarrollo, la mitad de ellos mujeres, están apoyando alrededor de 800 millones de familiares en sus países de origen. Representantes de diversos medios de comunicación exigieron a las autoridades poner un alto a las agresiones en contra de periodistas ocurridas en varias entidades del país, además de demandar que se termine la impunidad en estos casos. En un encuentro en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, Alejandro César Vázquez, presidente de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, habló de la necesidad de crear un fideicomiso de 500 mil pesos para proteger a las familias de quienes lamentablemente pierden la vida y dejan a sus seres queridos en la indefensión. La delegación boliviana destacó la arbitrariedad de la detención por parte de las autoridades chilenas, mientras que esa nación asegura que se trata de exageraciones y mentiras. El canciller boliviano Fernando Guanacuni denunció este miércoles ante la Organización de Estados Americanos la detención arbitraria de 9 funcionarios de su país por parte de las autoridades chilenas. Durante una sesión extraordinaria de la Organización Internacional, el diplomático aseguró que este no representa el primer incidente fronterizo entre ambas naciones y lamentó que no fueran usados los canales diplomáticos para atender el asunto ni respetado los acuerdos internacionales. Por mi parte ha sido todo en esta emisión. Recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. Conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima.